ver aquí en esta diapositiva, en el dibujo de la izquierda, que a medida que nos vamos alejando de la fóvea, la agudeza visual disminuye. Y a 2 grados vemos que ha disminuido hasta 0,5 y a 40 la agudeza visual solo llega a 0,05. Por esto es importante que sepamos el tamaño de los escotomas, porque así ya sabemos lo que podemos esperar de ese ojo. Los escotomas se pueden clasificar dependiendo de la profundidad y de la posición en la que se encuentren.